Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión traigo la solución del señor Asensio, que será el día de hoy. Moments es una muy buena opción por extremo izquierdo porque tiene 4 skills. Lo único malo pues es el pie, que es zurdo y por la banda izquierda y no tiene pie débil, tiene solamente 3. Pero tiene buen ritmo, buen tiro, buen pase, buen regate, buena energía. En otra liga diría que está muy flojito de stats, pero en esta liga que no hay mucho extremo izquierdo me parece buena opción. Aparte vale nada más 90.000 monedas, o sea, es un jugador que cualquiera se puede hacer prácticamente. Y nos dan 2 sobres que por ahí podemos recuperar algo. Vamos a la primera plantilla, que es la de la liga. Inclusive yo creo que se pueden hacer con jugadores que ustedes tengan en el club, para que no... para que salga aún más barato. Empezamos aquí con esta primera plantilla. Aquí empezamos con Sommer en portería. Sommer 84 de valoración, 1800 monedas en Xbox, 1500 en Play. Luego pasamos al lateral derecha con Onana. Onana vamos a coger el de 85 de media. Pueden colocar a cualquier jugador de media 85 que tengan en el club. 5500 en Xbox, 5000 en Play. El primer central, Ginter. Ginter, media 81. 1800 monedas en Xbox, 1600 en Play. Pasamos al otro central, donde tenemos a Kanji. Manuel Akanji, media 83. 4300 monedas en Xbox, 4000 en Play. Como lateral izquierdo pueden utilizar a cualquier media 84 que tengan en el club. En este caso vamos a poner a Nabil Fekir. Fekir, 4000 monedas en Xbox, 3400 en Play. Importante nada más que el media 84 que utilicen en la banda izquierda sea de la Liga Santander. Por tema de, ya saben, nos pidió jugar de la Liga Santander. Luego banda izquierda Perisic, 4900 monedas en Xbox, 8900 en Play. Si en Play le sale muy caro pueden usar también a Coman aquí. Pueden buscar cuál está más barato, si Coman o Perisic. Luego vamos a poner aquí a Julian Brandt. Julian Brandt, 3000 monedas en Xbox y 4000 en Play. Nada más importante que si aquí utilizan a Coman, es importante que si utilicen a Fekir, si no, no les va a dar la química. Luego vamos a Javi Martínez en el mediocentro defensivo. Javi Martínez, 3800 monedas en Xbox, 3700 en Play. El mediocentro por derecha es Kyle Havertz. Kyle Havertz del Bayer Leverkusen. Vale 3500 monedas en Xbox y 4000 en Play. Medio por derecha, Gnabry. Gnabry vale... Gnabry del Bayer, medio 84. Gnabry vale 5700 monedas en Xbox y 5000 en Play. Y el último jugador de la plantilla es un delantero de la Bundes, medio 83, Kramaric. Kramaric vale 1000 monedas en Xbox, 1500 en Play. Y como vemos, con esto completamos la plantilla perfectamente. No hace falta cambio de posición ni lealtad. Vamos a la siguiente plantilla, que sería la de Real Madrid. Esta ya nos pide una carta IF, pero pues tampoco es tanto problema. Vamos a conceptuales. Y en portería vamos a utilizar a Pepe Reina, Moments. Ahí está Pepe Reina en su carta Moments, que pues es un IF prácticamente. Lo cuenta como IF, así que con esto completamos lo del IF. Vale 17.000 monedas en Xbox y 16.000 en Play. Lateral derecho pueden usar cualquier medio 85 que tengan en el club. En este caso vamos a poner a Onana, que vale 5.500 en Xbox, 5.000 en Play. Primer central vamos a colocar a Ndidi. Ndidi, ojito, el de medio 84, no se vayan a confundir con el de 81. 2.000 en Xbox, 2.100 en Play. El otro jugador va a ser Nacho Fernández. Nacho vale 1900 monedas en Xbox y 1700 en Play. El lateral izquierdo vamos a poner a Raúl Albiol. Raúl Albiol, medio 83. 3300 monedas en Xbox y 2500 en Play. Medio centro defensivo, Javi Martínez. Otra vez jugador del Bayern. Javi Martínez, medio 84. Vale 3800 en Xbox, 3700 en Play. El otro mediocentro defensivo es de Liverpool, John Henderson. Henderson, medio 83, 1800 en Xbox, 1700 en Play. Medio por derecha vamos a utilizar en esta vez, en vez de Gnabry, a Jadon Sancho. Jadon Sancho vale 8000 en Xbox y 5800 en Play. MCO, vamos a utilizar a Julian Brandt. Julian Brandt vale 3000 monedas en Xbox y 4000 en Play. Luego vamos al medio por izquierda, donde vamos a utilizar a Perisic. Aquí es importante que utilicen a Perisic y a Sancho para la química. Perisic, 4900 en Xbox, 8900 en Play. Y de delantero centro vamos a utilizar a Kramaric. Kramaric, 1100 monedas en Xbox, 1500 en Play. Y con esto completamos el SBC, gente. Así que dejen su like,
comenten y suscríbanse para estar viendo más videos, gente. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Y vayan a buscarme en Twitch como Bizgard. Y hasta el próximo video. Yeah.